Sí, realmente es una alegría y una satisfacción porque hay que tener en cuenta que el Delfino Culichi es el coro más antiguo del país de existencia ininterrumpida. Ha habido posiblemente muchos coros que son más antiguos, pero no han seguido funcionando. Entonces, en mi caso, después de 39 años y a punto de jubilarme, es una gran alegría poder tener este reconocimiento, ¿no? Bueno, la actividad coral que sigue estando viva en el país, pese por ahí no hay tanta profusión de coros, pero acá en Río Cuarto sigue estando presente. Sí, sí, el coro, de hecho, toda la vida ha estado siempre presente en el interior del país, en el país fuera del país, porque he tenido varios viajes a Chile, Brasil, y en el interior siempre ha difundido la música erudita, ¿no? Porque dependemos nosotros del Teatro San Martín de Córdoba, igual que el Coro Polifónico de Córdoba, y el Coro Polifónico está abocado a la tarea de más escénica, de ópera y todo eso. Y el coro varias veces lo ha acompañado en esas actuaciones, y también hemos viajado con el Coro Polifónico de Córdoba también a Buenos Aires, al Colón. Bueno, son varias anécdotas y recuerdos increíbles que me han permitido vivir en estos 39 años, ¿no? Cantando con el coro. Ángel, ¿cuántos integrantes tiene el coro? ¿Cómo está hoy el coro? Y el coro está ahí, está subsistiendo, tiene una planta a la cual le faltan algún personal todavía, tenemos cuerdas incompletas, pero bueno, la planta actual es de 40 con contratados incluidos, pero de planta a planta somos 35. Eso lleva a que el coro no pueda desarrollarse en su plenitud porque precisamente falta personal. Las voces, las cuerdas, sopranos, contraltos, tenores y bajos, se componen con un mínimo de cantantes. Y están faltando sopranos, en este caso puntual, ¿no? Ha habido alguna instancia de concurso, pero los nombramientos aún están en veremos. Entonces todavía tenemos algunas deficiencias para conformar la planta definitiva, que es la que permite que el coro pueda abordar tanto el repertorio sinfónico coral, que es el que naturalmente interpreta el coro, cómo hacer otras actividades de música popular, pero parcializando, haciendo grupos más chicos, pero no se pueden conformar, pero es faltante de gente.